Sí, totalmente, como lo dijo él y nosotros venimos repitiendo de que hay temas que pasan por las políticas del Estado Nacional, específicamente en lo económico, que hace de que nuestra gente necesite de la asistencia continua, ¿no es cierto?, del Estado provincial y municipal. Y hoy estoy agradecido al vicegobernador de la provincia por estar presente aquí en Puerto Iguazú con este programa que trata, ¿no es cierto?, de dar respuesta a las demandas de los sectores más humildes de la localidad de Puerto Iguazú. Nosotros es cierto que seguimos trabajando, nuestro destino sigue siendo uno de los más importantes del mundo, hay temas relacionados al ingreso al parque, a los grandes emprendimientos, pero también es cierto que tenemos en los barrios nuestros una gran demanda a lo social. Así que le agradezco mucho porque en estos dos días, con la presencia de este programa Barrios Activos, se resuelven muchos temas, con lo cual la gente, ¿no es cierto?, todavía puede tener la esperanza de esperar un futuro mejor.